Hola amigos de Radio 13, esto es Deport 13, yo soy Kike Hernández, titular de este espacio. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes saludo rápidamente a mis compañeros, Elizabeth de Carlo y Andrés Cantera. ¿Cómo estás, Liz? Hola, excelente, aquí con el gusto de estar con ustedes. Andrés, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí con el gusto de siempre, a todo el auditorio, compañeros, ya listos aquí para comenzar. Y bueno, pues ya como lo mencionamos, ya lo pueden ver en su pantalla, ahí tenemos nada más ni nada menos que Ángel el Rambo Sosa, una leyenda del fútbol mexicano, pues, el presidente deportivo del Puebla, famoso en todos lados, todo un socialite. ¿Qué más te podemos decir, Rambo? ¿Cómo estás? No, pues un guerrero, un guerrero. Bien, gracias por la invitación. Saludo a todos. Muy bien, Rambo. Pues bueno, comenzamos para entrar en tema. Oye, ya... Háblanos un poco de tus orígenes dentro del fútbol, cómo llegaste a tomar esta decisión de irte hacia el fútbol. Tú vienes de una familia, de hecho, del medio del espectáculo. Cuéntanos cómo fueron tus orígenes. Pues muy locos, imagínate, como bien lo dices, viniendo del tema musical, con una abuela concertista de piano, estuvo muy raro. La verdad es que yo me la pasaba jugando siempre en la calle, fútbol, básquetbol, Shanghai, escondidas, las traes, y pues ahí de repente, hasta la secundaria, empecé tarde, a la secundaria me invitó un buen amigo, alias el Guarura, a las gloriosas Águilas de Chegaray, y fue cuando llegué ahí, pues obviamente sin fundamento, sin técnica, pero pues ganoso, ¿no? Entonces ahí se empezó a dar un poco esta afición por el fútbol. Mi papá no veía tanto fútbol, era necaxista de corazón, pero no veía, no era tan apasionado, era más apasionado a la NFL. Desgraciadamente era patriota mi padre. Pero bueno, pues ahí se fue dando, empecé a ver el camino del fútbol como una salida, una alternativa para salir adelante en la vida, ¿no? Muy bien, Rambolís. Bueno, todos queremos saber por qué te dicen Rambo. Pues fíjate que corría, yo creo que el año de 1995, 94, por ahí. Yo estaba en las Fuerzas Básicas de Cruz Azul y ahí un amigo, yo usaba obviamente botita de casquillo, esas que, con las que ibas a la fiesta, jugabas fútbol, viajabas, todo hacía con ellas. Y me empezó a decir, no, que las botitas del Rambo, y la voz del Rambo, y estás fuerte como el Rambo, y el Rambo, y se quedó hasta estos días. Hasta mis hijas me dicen Rambo, imagínate. Para quien no conoce al Rambo en vivo, es un torote, ¿eh? Y está bastante fuerte, digámoslo así. Andrés. Ya sé. Sí, Rambo, ¿cómo estás? Fíjate. Te iba a preguntar, sabemos que te debuta el profesor Mesa, lo que vamos a ver, ¿crees que te dio la continuidad de vida con Toros Nesa? No, fíjate que yo también todavía en esa época no sabía y no entendía bien cómo era el fútbol, ¿no? A pesar de ya haber debutado en 96. De hecho, ellos me quieren mandar, o sea, debuto, nada más juego ese partido contra Pumas en noviembre del 96, ¿sí? Y ellos me mandan o me quieren mandar a su filial de Zacatepec. Zacatepec, por favor, que comen. La verdad es que no sabía mucho de esa historia, de cómo eran un poco hasta los procesos. Y desistí, regresé a la escuela, no fui a Zacatepec por obvias razones, por desconocimiento, hoy lo tengo que aceptar. Y bueno, pues te repito, dejé el fútbol un rato, regresé a la escuela hasta que de repente regresé a Puebla, a un equipo llamado San Sebastián, y afortunadamente se me dan algunos goles y después ya la oportunidad con los Rayos del Necaxa, ¿no? Okay. ¿Y qué nos puedes contar rápidamente de tu experiencia ahí con los Rayos del Necaxa? ¿Realmente es algo que llevas en tu corazón como tal? Sí, bueno, pues obviamente... Te repito, ahí mi padre desde chavillo le fue al Necaxa, ¿por qué no me preguntes? Bien o mal, era el equipo del norte de la ciudad. Yo tenía la oportunidad de ir por allá por los rumbos de satélite. Y pues sí, jugar ahí fue de lo más importante que me ha pasado en el fútbol.
Solamente Jorge Ortiz de Pinedo, Ernesto Zedillo y tu papá, Iván Arnecaxa, ¿no? En esa época. Pocos, pero con un IQ importante. Eso es todo. Liz, tienes ahí una pregunta. Ramo, te debo decir que yo soy y siempre he sido fiel seguidora de la América. Y en muchas ocasiones se ha hablado sobre el desarrollo de aquella final entre América y Necaxa en el 2002. ¿Te pudiste percatar si existió algo raro en aquella definición del campeonato? Sí, lo raro es que nos super tontamos, ¿no? Dejando ir de esa final, pero todavía, puta, hace poquito nos escribíamos, tenemos un grupo ahí con los Rayos. Puta, me cae que todavía la soñamos a esa final, ese partido, porque sí, había varias cuestiones, como que no habíamos recibido ni un solo gol en la liguilla, llegamos al medio tiempo 0-0, entonces dices, puta, ¿cómo te lo pudieron sacar con uno de los entrenadores más defensivos de la historia, ¿no? A lo mejor, como tanto se ha dicho, que es Raúl Arias, entonces vamos a ver, pues, era la defensiva, teníamos toda la ventaja, pues sí teníamos la teórica desventaja de que el estadio que estaba pintado de amarillo, ¿no? Pero sí, lo raro fue eso, que nos súper atontamos para perderla, ¿no? Bueno, ni modo, eso le dio uno de los títulos a la América, que a mí me duelen como chiva que soy. Bueno, Liz, tú tienes ahí otra pregunta. Debido a todo esto del COVID y el parón deportivo, ¿qué preparación está teniendo el Club Puebla en cuanto a los jugadores y qué medidas están tomando el equipo? Bueno, obviamente paramos, mandamos a todos a sus casas. No hemos detenido entrenamientos, se han mantenido entrenando. Algunos días se les da trabajo a hacer, otras veces, que es la mayoría, nos conectamos a cierta hora, todos en Zoom, dirigidos por el preparador físico, su auxiliar, y todo el staff revisando posturas, revisando pulsaciones, para que no perdamos, ¿no? Sabemos que el parón, bueno, pues ya llevamos casi 50 días, ¿no? Entonces sabemos y creemos firmemente que el equipo que pierda menos, porque pues al final se va a perder algo, ¿no? De la inercia que se llevaba. El equipo que regrese lo más cercano a como estaba, pues es el que va a llevar una ventaja, ¿no? Andrés. Sí, a eso íbamos. O sea, también, digo, la situación ha sido complicada, es un parón que nunca se había dado, pero ¿tú crees que con la falta de ritmo que pueden traer la mayoría de los jugadores, cuando se reanude eventualmente la liga, se puedan ver partidos de baja calidad? No, pues te diré que puedes sí fallar en algunos aspectos, algún control, ¿no? Uh-huh. Alguna distancia, a lo mejor una conducción que se te vaya larga, la línea de fondo, quizá vaya a haber más choques por toda esta parte, porque pues casi nosotros tenemos que arrancar con una mini pretemporada, ¿no? Para el reinicio del torneo. Correcto. Oye, Rambo, ¿y crees que sería apropiado, como se hizo ya en Francia, en Bélgica, darle el título al primer lugar, o si se debería de reiniciar el torneo y llevarse una liguilla, quizá un partido, no sé qué mecánica han podido hablar incluso ahí en la Liga MX? Mira, desde mi particular punto de vista, no hay prisa ni por regresar, porque al final hoy tenemos que sobreponer el tema de la salud, ¿no? No solo en el fútbol termina pasando a un segundo, tercer puesto, ¿no? Tenemos que poner atención en la salud, pero tampoco hay premura, me parece, por arrancar el próximo torneo. O sea, todo lo puedes ir empujando un poco. Pues obviamente, durante el próximo torneo, pues a lo mejor sí lo haces en 4 meses, ¿no? Y a lo mejor no termina en diciembre, a lo mejor termina a mediados o a finales de enero. Y así subsecuentemente hasta el próximo torneo, donde a lo mejor no terminas en mayo, terminarás a mediados de junio, ya con a lo mejor una Copa América encima o diversos escenarios, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay tiempo para empujar los torneos, porque al final se cuentan con diversos requerimientos o cosas que tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores, ¿no? Claro. Rambo, últimamente también ya hablando un poco del tema de Puebla,
se han escuchado muchos rumores alrededor del futuro del equipo. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Hay algo definido? Bueno, pues que pongan atención a qué medios le hacen caso, ¿no? Siempre alrededor de un equipo, sobre todo como Puebla, siempre hay mucha gente, muchos rumores, mucha gente queriendo desestabilizar, ¿no? Pues aquí se trabaja pues, día a día y lo más importante es lo que venga mañana, ¿no? Ya lo que venga pasado, o un plan más a largo plazo, que nosotros también ya estamos definiendo un proyecto a largo plazo. Te puedo hablar de que una de las intenciones es ya tener instalaciones propias, un equipo que lleva 65 años, que es el único equipo en primera división que no tiene una instalación propia. Entonces, son proyectos que sí se trazan a largo, a mediano plazo, pero en el trabajo pues, es día a día, ¿no? Entonces, lo que digan, no dejen de decir, pues, habrá que tomarlo de quien lo diga y nosotros seguir trabajando, ¿no? No queda de otro. Claro, totalmente de acuerdo. El trabajo al día al día. No podemos estar desmintiendo cada cosa o ratificando cada cosa que se diga. Por supuesto. Andrés, por ahí tienes una pregunta. Sí, mira, ha sido un poco polémica la decisión de los últimos días de que se suspendió temporalmente la Liga de Ascenso. Ahí yo te quería preguntar, o sea, tú desde la parte directiva, ¿cómo interpretas esto? ¿Qué ventajas, qué desventajas puede haber con estas acciones? Es un tema complicado, porque al final hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? O sea, uno que son los jugadores, y sabemos que es lo más importante o de lo más importante del fútbol, pero también hay gente que arriesga su dinero, que arriesga su capital, y pues a quién le gusta estar perdiendo y perdiendo y perdiendo dinero, ¿no? A mi entender, es un tema de comunicación, quizá el momento tampoco era tan adecuado, pero bueno, hoy se dio así, hoy se aprovecharon para lo bueno, para lo malo, para tomar una decisión. Te repito, quizá ya estaba tomada, no lo sabemos, ¿no? Pero siempre el competir, que es esta parte del ascenso o el descenso, esa competencia ayuda, ¿no? Hoy, te repito, ante esta situación del COVID, pues todo tiene que cambiar. Hoy quizás tenemos que priorizar el tema administrativo, el tema monetario, cuidar a los que invierten su lana, ¿no? Para que sigan en este deporte tan, tan bonito, porque como bien lo dije, sí, lo más importante son los jugadores, ¿no? Pero pues también, si no hay quien te ponga una cancha, si no hay quien te ponga un equipo, es complicado. Entonces hoy, en el cuidarnos todos, toda la gente del gremio, pues bueno, pues se toma esa decisión que pues traerá ventajas y desventajas. Por otro lado, nace una nueva liga o nacerá, pues que bueno, pues esperemos que se cumpla con los objetivos que se han trazado. Hablando de esta liga, Rambo, ¿crees que en el mediano o largo plazo realmente pueda competir con la Liga MX? ¿O nada más crees que es una liga que sale como patadas de ahogado? ¿De qué liga? La Liga de Balompié, de la famosa Liga de la Balompié, perfecto, que ahorita está presidiendo Salcido. Yo hablaba de la Liga de Desarrollo, ¿eh? Ah, ok. De la ascenso. Ok, gracias. Pues mira, yo también creo que el sol sale para todos. El fútbol es un deporte universal que tendría que estar o tiene que estar o está hasta en la última ciudad de nuestro México y de casi de nuestro mundo. Entonces, para todos hay. A nosotros nos convendría que hubiera una buena competencia, que ellos lograran formar una buena competencia, porque pues para mí la competencia nos hace mejorar, ¿no? Si ves que te van alcanzando, pues empiezas a mejorar. Hoy nos pasa con MLS, ¿no? Sabemos que el vecino está creciendo y nos hace tomar medidas. Hoy a lo mejor esta toma de decisión de lo que hablábamos del ascenso va por ahí también, ¿no? Porque estamos viendo una liga en el norte con finanzas sanas, con una infraestructura completísima a nivel mercadotecnia, ves los estadios muy llenos. Entonces eso nos hace pues a lo mejor reinventarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues desearle pues que le vaya bien a esta liga, ¿no? Y sobre todo, pues que sea, te repito, un lugar donde se puedan expresar los jóvenes, que es lo importante, ¿no? O sea, más allá
del deporte en sí como competencia, el deporte como forma de vida para los chavos, para alejarlos de bastantes cosas que hoy sabemos que no están tan bien. El deporte los puede ayudar, es un vehículo para sacar mejores jóvenes para la sociedad. Pues sí, Rambo. Soné medio apolítico, pero no. Sí, 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 un poquito. Ya estás en tu papel totalmente de presidente deportivo. Oye, ¿y qué tan lejos está la MLS ya de la Liga MX? ¿Cómo se ve desde la trinchera en la que tú estás, Rambo? Complicada. Sabemos, mira, hoy, bien o mal, lo que ofrece la MLS como ciudades, es complicado. Sabemos que nuestro México es hermoso, ¿no? Pero para la gente sudamericana, para los extranjeros, pues a lo mejor poner a Ciudad de México o Miami o Los Ángeles o Houston, ya pondera en esta parte familiar, ¿no? Yo creo que a nivel futbolístico seguimos adelante de ellos, con buenos jugadores. Hoy se nos empiezan a... Ya se fue Pulido. Entonces, creo que estamos en un buen momento para analizar y para más allá de defender, digamos, lo que es nuestro, a lo mejor verlo también como una ventana de posibilidad, ¿no? Para generar nosotros mayor cantidad de jugadores para exportar, ya sea a Europa o también a la MLS, ¿por qué no? Claro, Rambo. Liz, por ahí tienes una pregunta. Ya regresaste, sí. Nos abandonaste. Sí, tuve algunos problemas con la conexión, pero ya estoy de vuelta. Rambo, con tu experiencia como director deportivo, ¿crees que con esta nueva decisión del no descenso está beneficiando a algún equipo de la primera división? Pues más allá de beneficiar, yo creo que pues obviamente lo hablaba hace ratito, a lo mejor estabas desconectada, pero esta parte de cuidar a la gente que hoy invierte su dinero, pues también es bien cierta, ¿no? También hay algo importante que tenemos que entender un poco, ¿no? El salto del ascenso o de un presupuesto del ascenso a un presupuesto de primera división, no sé si sea 3 o 4 veces mayor, ¿no? Pues también analizando la situación de algunos equipos, de los cuales, por ejemplo, yo te puedo decir Correcaminos, que es un equipo en el que jugué y quiero mucho al equipo y a su afición, es complicado dar un salto así, ¿no? Entonces también esta parte de cubrir, no estoy diciendo que esté bien, pero bueno, pues así se ha tomado la decisión. Correcto. Sí, Rambo. Pues bueno, te agradecemos esa parte en la actualidad deportiva que nos hayas comentado. Y ahora nos gustaría saber un poco, ya saliéndonos del tema de fútbol, Rambo, cuéntanos, muchos saben y los que no lo sepan, pues eres sobrino del príncipe de la canción, tú eres el príncipe del fútbol. Cuéntanos, dinos, ¿qué canción es tu favorita respecto a José José, Rambo? Hay un buen, es que yo creo que depende el momento, ¿no? Sí. Depende el cuántas cheves llevas o cuántas vodkas. No. ¿Qué tan dolido te hayan dejado? Exactamente. Sí, ¿cómo estés de amor? No, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho una canción que se llama Dos, que no es tan conocida, pero que maneja unos ritmos. Me encanta. Yo creo que Dos es de mis favoritas, más allá de, bueno, El Triste, La Nave del Olvido, que son básicas en tu playlist, ¿no? Pues sí, ahí la traemos, sí, en el claro. Coche. ¿Tú, Andrés, pregunta? Sí. Bueno, sabiendo todo esto, que me gustaría mucho hacer algún recuerdo muy emotivo que hayas tenido con tu tío, alguna experiencia que nos puedas contar. No me canso de escuchar bien, perdón. Sí, que bueno, sabemos esto de que eres sobrino de José José, y a lo largo de su vida, tú quería ver si nos podías contar alguna experiencia, una de tus mejores anécdotas que hayas tenido con él. Pues mira, un día tuve la acompañar a un partido, él le iba a las Chivas, tenía sus errores, ¿no? El señor. Sí. Como aquí el maestro.
Y lo pude invitar al partido, un Necaxa Chivas, donde empatamos a 2. Afortunadamente pude meter gol. Entonces yo creo que todos contentos, porque yo contento de que él estuviera ahí y contento de que anoté gol. Y él, pues, de que vio a sus Chivas y que su sobrino no perdió ninguno de los dos. Claro. Entonces, pero pues como esa, hijo, pues un chorro, la verdad es que un ser humano muy, muy especial, que sin duda uno de los fundamentos de vida que me dio fue la humildad, ¿no? Donde tienes que tratar exactamente, él decía mucho esa frase, ¿no? Tienes que tratar igual a la gente que a lo mejor está haciendo limpieza o al dueño de la empresa en la que estás trabajando, ¿no? Entonces, no tienes que ser distinción y tienes que ser atento con todas las personas, ¿no? Pues sí, por algo fue tan querido tu tío. Y bueno, sí. Yo tuve la oportunidad, nunca lo pude yo ver en vivo, ya pues no fue tanto de mi generación, pero alguna vez lo vi en estos eventos de la investidura del Salón de la Fama, la última vez que fue ahí. Para mí realmente hasta se me enchinó la piel. Al final terminó cantando, obviamente, por obvias razones, tu primo. Pepito. Ajá, y pero pues para mí se me enchinó la piel esa vez. Fue la primera vez que yo lo vi en público y de cerca y fue una gran experiencia. Liz, tú tienes es que una tú, pregunta es que para... Tú eres, es que tú eres generación RBD, hijo. También, ¿qué quieres? Soy de Justin Bieber para acá. Sí. Liz. Sí, sabemos que te gusta correr, hacer ejercicio, mantenerte en forma. Por este problema de la pandemia que estamos viviendo, ¿cómo haces para seguir manteniendo el ritmo? No, obviamente en casa, pues, con mis hijas, con mi esposa, aquí hacemos varias rutinas. De repente, bueno, hoy también con la gente de la oficina estamos haciendo el kick-off del día, le llamamos, hacemos poco de respiración, de meditación. Tenemos una gran psicóloga, entonces la aprovechamos, es Claudia Rivas, y de ahí les ponemos una rutina de ejercicio. Hoy procuro hacer con toda la gente de la oficina, porque también hoy es importante, más allá también del trabajo, esta cohesión de grupo que se debe de tener. Te repito, para mí lo más importante es esto que llevamos a cargo en los equipos, trasladarlo a todas las circunstancias, ¿no? A la gente de la oficina les repito y les digo mucho que pues, todos somos parte importante del club, ¿no? Que tan importante es el que mete el gol como ellos que saquen a tiempo un pago, ¿no? Que nos ayuden a generar. Entonces, esta manera de gestionar a la par lo deportivo con lo administrativo, bueno, pues creo que lo que nos ha funcionado y bueno, pues así, sobrellevando, de repente pues sí ya uno está más hasta el gorro que otros días, ¿no? Y de repente pues ya me tengo que salir a echar unas vueltecitas por aquí, ¿no? Pero sí procuramos mantener, bueno, obviamente la sana distancia como se nos ha indicado y mantenernos en forma, ¿no? Porque no solamente es la forma física, sino también la mental ahorita es lo que hay que cuidar. Así es, Rambo. Pues muy bien, Ángel, pues te agradecemos mucho tu presencia, el que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, pues los mejores deseos, tanto pues para que ya regrese el fútbol, como para que el Puebla le vaya muy bien lo que reste del torneo, si es que regresamos, y por la salud de todos, ¿no, amigo? No, pues cualquier si es que regresamos, vamos a regresar y vamos a regresar más fuertes. Y bueno, pues sí, más allá del fútbol, yo creo que el que regrese nuestro fútbol es un indicativo que ya a nivel de salud ya estamos mejor, ¿no? Entonces, si bien sí, les repito, el fútbol como un vehículo hoy de distractor para la gente que está en sus casas es importante, pero pues es más importante que mantengamos con bien la salud de todos nosotros los mexicanos y toda nuestra gente, nuestros viejitos, ¿no? Para poder retomar, porque también vamos a tener un reto importante en reactivar la economía, entonces hay que salir con todo. Va a estar complicada esa parte, pero pues como siempre México ha sabido salir de las crisis, ¿no? Vivimos en crisis exacto. Y sabemos salir de ellas. Exacto, exacto. Así es. Muy bien, Ramón. Bueno, gracias por la invitación. Y pues nos vemos hasta la próxima, amigo. Gracias, Rambo. Saludos. Fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.